Soy Namen Malkav, este es el capítulo 800 del Agrarian Skies de FLOE Gaming Corp. Estoy junto con Lupus y con Miss Alien. Hello. Estamos haciendo un recap de cosas que no hay que hacer, como por ejemplo meterse dentro del spawner porque te morís. Entonces, tipo, pasan cosas meses. Como uno tiene la cabeza de Miss Alien en la pared después de que me mató. Pero vos también me mataste ahora, así que yo no puedo sí, decir estamos nada. A mano. Oh, llueve y el fucking Enderman está transportándose para todos lados. No le gusta nada. No le gusta la voz. Bueno, estoy intentando hacer la quest de la Raver, así que ya tengo los saplings. Para sacarlos hay dos formas. Una es siviar, macerar o hacer algo con esto, sí. Que al final no salió ninguno. Pero tenemos melones y tenemos más pasto, que no me sirven ninguna de las dos cosas. Pero la otra forma de hacerlo es con un slime ball y un sapling común. Como tenemos un árbol de allá atrás, de saplings, de slimes, saqué un par de slimes de ahí y hice un tree, un sapling de árbol de radar. Lo humilié y a base de crucazos lo saqué. Y le puse esto y ahora tengo Row Radar. La idea está en hacer plastic. Vamos a ver cómo se hace el plastic. 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 Hay que hacer rubber bars, que son cocinando rubbers. Así que vamos a empezar el broche hecho. La idea del rubber es no solo hacer la quest, sino que voy a hacer un sistema de BNE para el inventario. Así que ya es parte necesaria de otra quest. Así que lo voy a hacer de todas maneras. Esto es así. Y es smelting twice. Así que vamos a hacer un par de petos más. ¿Con esto se puede hacer algo? ¿Copado? Como no. Como no. 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 No, no me gusta. Vamos a poner unos palitos ahí. Vamos a poner así. No, vamos a poner así. Es más, mejor. Vamos a poner así. Entonces vamos a cocinar esta rubber bar. Ahora, cuando terminen de hacerse las raw rubbers en rubber bars, y vamos a hacer un bloque de plástico. Que no me acuerdo si necesita ser crafteado. No es un crafting nada más. Hay más opciones, así que ahora vamos a ver qué va a pasar. Porque seguro van a salir alguna opción más. No sé si me va a alcanzar tampoco, lo cual es malo. No, eran 4. Y hay que volver a cocinar. Tampoco voy a cocinar con esto. Voy a poner esto acá. Y voy a poner un par de estos. Y me da 6 rubber saplings y 2 reward box. Está bien. Vamos a poner esto así. Esto se está cocinando. Yo sigo leyendo la receta. Está bien, son 4. Y me da 4. ¡Wow! Nice. Así que rinden recopado. Entonces, esto ya salió en 2. Che, me parece que tuviste el encontronazo con alguien que hace piercings. Nada, te parece mal. Bueno, vamos a craftear esto. Me dio 4. Chicos, hay claim para claimear y no tengo espacio en el inventario. Hay claim para claimear. Sí. Había una aplicación en IBM que era tipo la aplicación del infierno, que era el claim. El claim, como nombre de tipo. Era alguien importante y todo. La aplicación esa del Averno. Oh, está más en bichitos. Lo que hacía. Quiero la segunda record. Y me dieron 6 raros saplings. Sí, pero esa es parte no de la, es el reward básico, sí, de la sí. Quest. Oh, no puedo agarrar la reward bag, pues es lo que vas a usar en el inventario. Y me dio una Inver Shears. ¿Una what? Inver Shears. Ah, nice. Dáselas al esclavo. Sí. Ahora se las doy. Yo a mí me salió un pico sí, malo. Sí, me dio un pico de papel.
¿Dónde está el esclavo? Tome, esclavo. Un buen regalo de mi parte. Disfrútelo. Trate de no romperlo rápido. Y sí, el material es papel. El shift. ¿Ves? Es un pico de papel. Me tiraron a cualquier lado. Sí, vas intentando ordenar los cajones, a ver si. No, yo ya me resigné. ¿Sabes qué necesitamos que hagas? Que bastaría re bueno vos que no tenés tanto problema con eso. Talate todos los árboles y pones esa prins de plástico, pues damos bocha. A ver qué cuesta habilitar eso. Porque hay que llegar por este lado primero. Esto ya no lo voy a hacer. Y esto podríamos hacerlo, pero no quiero. Perdí mi espada. Oh. Mi espada tiene un par de modificadores. Después de hacer bastante desastre por ahí. Qué buena onda. Y vamos a tener más tierra. Y vender perro. Bueno, ahora somos dos. Hay un final medio abrupto del pedazo anterior de este mismo capítulo. El problema está en que hay un creeper por ahí. Si escuchan a mis alguien reírse de fondo, no le presten atención, simplemente su esquizofrenia. Hay un creeper tipo atrás tuyo, man. Está mandando saludos. Veo. A ver, yo voy a levantar el puente, así como que ya fue. Sí, están expandiendo en algún otro lado. Hay un final medio abrupto porque se me acabó el disco rígido. El espacio en disco rígido, en realidad. Entonces, es como que termina en el medio de una frase y yo estaba crafteando Rubber. Es decir, para ustedes va a ser todo de corrido. Para mí es como un universo después. Como verán, estuve buscando más Rubber porque estoy haciendo silicona. Aunque lo que vamos a hacer... Hay una herramienta loca de mí que nunca me acuerdo cómo se llama, que es como un cúter loco. ¿Dónde está el control? Quiero hacer uno de estos. Para hacer uno de estos necesito un quartz cutting knife. Que son dos quartz, dos palitos. Y quartz yo tengo allá. Acá tenemos quartz. Y ahí tiene que haber quartz de los otros. No, no quartz de los otros. Quartz de los otros tiene que haber acá. Damos un iron y dos palitos. ¿Qué palitos tengo acá? Entonces pongo uno de estos y uno de estos. Ahora pongo uno de estos, pongo un diamante en el diome y así. Oh, no era así. Maldición. Controller. Eran redstones. Justo lo que menos tengo. Todo lo que menos hay en general. Justo de lo que hay. No sé dónde hay, si hay 13. Hay que empezar a macerar, tipo. Empezar a golpear arena como tontos. Ahí está, mira. Tunk. Estoy haciendo uso de Play de Energetics porque estoy cansado de los cofres y el quilombo de inventario que tenemos. Y no lo voy a ordenar. No vale ni la pena. Pues voy a necesitar de esto, que es un cuarzo, dos, tres, ¿eran tres o cuatro? Cuatro. Hay un lupus saltando por mi ventana. Un, dos, tres, cuatro. Y otro de estos cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Así, así, así. Ah, no. Primero tengo que cocinar esto. Si te hacemos, ¿por qué no te hacemos unos, hacemos un martillo de hierro así pulenta, copado? Y te haces un stack de arena. La cara con la que me está mirando de odio es re copada. Hacer el martillo yo, okay. Dale, yo tengo uno copado de hierro, así como. Sí, te odio. Eso es resignación, muchachos. Resignación.
estás. Uy, está atrás tuyo. Yupi, tenemos un MD controller. Que todavía no tiene mi lugar donde lo voy a poner. Así que por ahora lo voy a poner acá. Yo creo que. Pues se lo voy a sacar con la mano. Así como violento, los voy a poner todos acá. Ahora vengo y quiero hacer un drive. Son dos de oro. Dos de chips de oro que necesito dos siliconas. Dos siliconas. Entonces son redstones. Siempre me olvido estos chips. Siempre estoy acostumbrado a usarlos con Buildcraft. No con esto. Entonces se me complica. Oro, 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 oro ahí por acá. Hay dos de oro. Dos de oro. Necesito más de esto. Y el quartz cutting knife. Los volvemos a cocinar. Mientras miro qué más necesitamos. Necesitamos un chest. Un chest. Un chest. Necesitamos dos de estos. Wii. Creo que en todo vidrio. Vidrio hay acá. ¿No? Vidrio así. Ajá. Y las dos cositas. Que ya se cocinaron. Uy, man, me parece que te la hiela la PC. No la vas a rebotear, ¿verdad? Como termine de hacer arena. Igual fíjate que pica más rápido. Que el de padre, que el de madera seguro. No, no te estoy troleando. The troll is better. Tenés que ver ese video. ¿Troll is quién? Is better. BR. Sí. Ok. Nice. No. ¿Qué más pedía la quest? Un drive, una crafting terminal, me parece. No, esta es for the hoarding. For hoarding. Open. Una crafting. Una crafting terminal. Si alguien ve la crafting terminal, me la señala, por favor. ¿Por qué no pongo crafting? Y va a aparecer crafting terminal. Necesito otro. Bueno, no me alcanza el resto. Aparte, necesito como. Y son viciosos. Oh, no, bueno, no me alcanza el redstone. Bueno, vamos a farmear redstone un rato o vuelvo cuando termine. De nada más. Buenas. Uno. Si escuchan a Laura hablando de fondo, ella está haciendo su universo y nos está ignorando, pero estamos en la misma hall todavía. Bueno, vamos a hacer automatizar nuestra smeltery. Para eso necesitamos 4 stones y 4 redstones. Tenemos. Estos son otra cosa. Y stone ahí por acá. Porque hay stone. Vamos a poner acá. Vamos a ponerle palitos. Vamos a agarrar la otra. Traigo 8. Bueno, estos. Total, eso es basura. Necesitamos una redstone torch. Yep, ahí. 4 redstone así, creo que era. Entonces, esto así como está, decir algo que ya hice fuera de cámara, salud Laura, fue poner un hopper ahí abajo y un chest. Entonces ahora pongo esto acá y automáticamente va a automatizar la salida de nuestra smeltery para que me nos dé lingotes con todo lo que haya adentro. Como hay una bocha de cobre y después está el molten lead, es decir, hay plomo y después hay enderpearl. Y sangre, que no creo que nos deje hacer lingotes de sangre, pero no importa. Entonces, con esto automatizamos el cobre.
para solucionar mejor el tema del redstone, algo que estoy armando, como verán, estoy armando un pulverizer. Un pulverizer, que era una idea que estuve más temprano. Daba dos coppers y un método flints, que yo vi flint acá. Acá, dos flints. Entonces, así, porque me falta esto. Ahí, acá, piedra. Ahí había piedra. Acá hay piedra. Y después necesitamos un cosito de madera. Madera, por favor. Madera. Y ahí tenemos un listón. Entonces, ahora ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahí, acá y acá. Y esto no va ahí, va a esto. Ahora todo tiene tanto sentido. Yo decía, pero ¿por qué no me sale? Acá tenemos un pulverizer. Para powerar el pulverizer, que es una máquina que funciona a energía, le vamos a hacer un... Se escribe con Y. Ahí está. Vamos a hacer un... Steam Dynamo, que yo sé que es el más común y fácil. Entonces, hace falta hacer Copper Gears. Copper Gears. Dos. Y necesitamos una de estas cosas que se hace con silver. Tenemos que cocinar silver. No, acá. Silver. Con dos redstones. Ese mismo motor, por más patético que sea, va a ser el que va a poderear nuestro M en un rato también. Entonces, una de estas. Y nada más. Entonces, tres engranajes. Creo que eran así. Uno de estos. Y un redstone. Nice, un dinamo. Entonces, así como está esto, lo voy a poner. ¿Dónde está nuestra fuente de agua infinita? Oh, está muy lejos ahora. En la fuente de agua infinita ya estás. Voy a traer las redstone. Acá. Así como viene esto ya a esta altura de mi vida no me preocupa. Y no traje cobalt. ¿Traes cobalt? Charcoal, digo. Sí. Charcoal. Oh, y me bajé el balde. Toma, nada, tengo que ir para allá. Yo tengo una espada. ¿No tenés espada? No tenía una y se rompió. Oh. Yo quiero saber dónde dejé mi balde. O se lo di a Laura. O me morí. Creo que cuando Laura me mató. No. Perdí mi balde. Cuando alguien te mató. Cuando alguien me mató, maldito alguien violento. Bueno. No, yo voy a dar el sartenazo, pero. Podemos hacerte una espada si quieres. Que no se rompa. Este motor funciona a base de vapor, entonces es como súper tonto. Entonces le ponemos así y le ponemos carbón y genera vapor. Ese vapor va a empezar a mover cosas que sea como. No sé por qué dejaron de usar energía de Buildcraft de estos tipos. Los motores de Buildcraft están buenos porque además se mueven. Ni onda tiene. Y empieza a generar energía. Esa energía va a empezar a pulverizar nuestro redstone netherrackiano y nos va a dar 24 redstones. Por pieza. Es una re banda. Y tiene un 15% de armazón netherrack. Lo que voy a craftear va a ser. ¿Tengo un hacha? Sí, tengo un hacha. Así como ven. Voy a matarte este árbol de una manera muy deforme. Y voy a llevarme estos tres pedazos de árbol a la crafting que estaba acá. Y voy a ponerlos así. Y voy a poner un cofre. ¡Ay! ¡No me digas! ¿Qué pasa en el inventario? Esta vez. Entonces voy a poner esto de este lado y le voy a decir a esto
que la salida es de ese lado. No, esa salida. Ahí está. Está saliendo todo. Evidentemente no sale lo suficientemente rápido. Ahí estamos. Y hacemos una bocha de redstone. Como verás, me hizo enojar el tema de la falta de redstone. Me parecía tonto que no tengamos redstone porque... Sí, no. Aparte, tampoco quiero que junte tanta energía porque no nos hace falta. Pero bueno, con... Ahora, por ejemplo, como esto se llenó porque va muy lento. Es decir, procesa... Tarda más en sacarlo de lo que está procesando, entonces tiene mucha energía. Está ahí, caucho, que también quiero. Hay otro Enderman, no tengo mi espada. Vamos a cambiar esto así. Hola Enderman, muere Enderman, ¿dónde estás? Casi te decapito. Porque te vi pasar y vi que era algo que se movía y te iba a pegar. Bueno, como veremos, acá tenemos ya nuestro montón de ingots. Y quedaron boludeces acá adentro. Pero esas boludeces ya no me molestan. Y lo bueno de todo esto es que yo creo que acá hay más de 8 de dust. Y estos dust los podemos ya directamente poner a cocinar acá. En algún momento vamos a necesitar poner más copper y aluminio. ¡No! Esto se va a hacer aleación. Y no queremos más aluminium brass. Igual se acabó la lava. Ah, no. Un poquito de lava tiene. Tengo un balde. Vamos a ponerle lava. Tengo piedra, no tengo más piedra, pero acá había stone. De la vez que estuvimos buscando eso, entonces hacemos así, ponemos esto acá, lo pongo en la barra del inventario. Ahí está. Ahora vamos a hacer otro hopper en cualquier momento para poner ahí para que eso saque material continuamente. ¡Ah! Pará, ¿a dónde está? Acá. Así como está, esto debería funcionar si es como yo creo. Oh, sí. ¿El lazo funciona con la gallina? ¿El lazo funciona con la gallina? ¿Para qué quieres el lazo funciona? Se escapó una gallina. A los árboles. Spawneó una gallina. Bueno. Teníamos, sí, el lazo funciona con la gallina. Y necesito una crescent hammer, pero me quedé sin hierro. ¿Qué es sin hierro? No sé, no, 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 me lo consumí todo crafteando cosas recién. No importa. Ahora vamos a seguir haciendo cosas. Vuelvo cuando terminemos de farmear. La idea es que ahora voy a agarrar esto así como está y lo voy a darle un clic con la crescent hammer. Cae iron. Cae iron. Ahí mira, dame un segundo. Gallina. Sí. Esa. Se trabó. Se trabó. Y te cabe, las gallinas son medio estúpidas. Se hizo molten de todo. Reinicia, no hay que... ¿No hay que qué? No hay que prender nada. A ver, dame un segundo, ya te digo. Si hay que claimear algo, la cagamos, porque... Cuando la guisa muere. Sí. Ah, yo no, sí, esto, sí. Pero esto yo no lo claimé yo. Esto lo hizo ella y yo no. Bueno, no lo claimé. Ahora vemos qué onda. No, yo tampoco. Sí, porque no lo filmamos. Ahora lo vemos cuando empecemos a claimear después pues, de vuelta. Vos rebotea tranquilo. ¿Claimeo o no? No, rebotea tranquilo. Resonant Ender, Molten Copper. No sé si puede salir. ¡Ay! No me alcanzó el copper. ¿Ah? No, no me alcanzó el copper para que salga del coso. Y
quería el Kressenhammer. Ya fue. Bueno, muchachos, vuelven un rato. Bueno, ahí Mr. Lupus ha terminado el Aqueous Accumulator. Yo voy a buscar agua a este coso que está acá. Ahí hicimos un espacio para poner el Aqueous Accumulator. Me pareció ponerlo acá porque al lado tenemos la producción de lava. Entonces, ¿en el agua? No, en el del lado. No, en el del medio. Abajo, en el del medio. Entiendo. Ahí. Eso, ahí. Van a buscar agua. Hacer clic a la derecha. Bueno, eso tiene una barra que es la barra de la que está cargando el agua. ¿Ves que dice water 6, 7 y va despacito? Mira ahora. Bueno, esto lo que hace es básicamente acumular agua. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una Crescent Hammer con los 9 de estos que hay. Vamos a poner esto acá. Los 9 de estos, 9 de estos. ¿Tenés algún pedazo de iron que te haya sobrado? No, no, lo hice justo. Oh, qué cool. Ni siquiera dust. Oh. No, sí, tengo partecitas, ahí te digo. Sí, tirame en encima. Todo sirve. Sí, todo sirve. Trashe. Buenísimo. Y esto es de oro. Bueno, y eso es dejarlo después allá en el otro cofre. Esto me alcanza para hacer uno más. Así. Vamos a poner acá. Y vamos a hacer una Crescent Hammer. Cuando la idea de sacar la Crescent Hammer es vamos a mover nuestro. Esto no hace falta ni que lo rompa. Buenísimo. Los voy a poner acá. Ah, sí. Hay un coso de muerte. Me mataron dos Endermans mientras me atacaba un Wisp. Estamos como bajo asedio de Wisp por todos lados. Entonces está complicado. En total estamos en este momento teniendo, si contratase mi libro de vidas. ¿En contratase? En 21 vidas. Oh, lo puedo usar con las vidas. Como que morimos, banda, pero. Con mis alguien, que somos los que hacemos cosas peligrosas. Hay otra definición de cosas peligrosas. Boludeces. Menos amable. Bueno, acá vemos como Miss Alguien se murió por una explosión, por other players, y porque sí, se ajá. Comida la desacatada. Bueno, no importa. Me entretuve matando bichines y pum, me morí. Ahora vamos a hacer esto. Venía pisteando como un campeón y bueno. Venía. intentamos que este iron se cocine. Entonces vamos a poder cambiar esa manija para que esto se llene. Y además de eso vamos a hacer obsidiana. Que la necesitamos para hacer el coso. El vacuum. Siempre es importante el coso. Sí, tengo un problema con el coso. Vacuum hopper. El vacuum hopper, muchísimas gracias. Que necesita obsidiana y la mejor manera de hacer obsidiana sirve tener un bloque de diamantes. Con eso voy a borrar ese coso que me molesta mucho. Waypoints. Delete. Ya sale. Ahí tengo nada de acá. Vamos. Como no queda nada de lava. Y para la Hammer. Crescent Hammer es la Grange que usa. Ahí está, ahí cargo. Hammer. Azul. Exacto. La Grange azul que usa Thermal Expansion. Son 3 Irons. Seleccionamos el Iron. ¿Cuántos salieron? Oh, salieron bocha de ingot. Está tipo duplicando bocha los materiales. ¿Qué cosa? La Smeltery. Bien ahí. 2 3 y un tinto. ¿Sabes que yo tuve un problema en mi single player? Que no sé si acá estará también. ¿Viste que cuando casteas un. O sea, lo pones directamente en el basin para castear el block? Sí. Pues del block hacer los singles para castear uno por uno. Sí. Los de iron no me deja. No me deja pasar del. Ah, mira, creo. Del coso a. Entonces.
Entonces vamos a hacer Ahí así, voy. así, así. Vamos a poner esto acá. Y lo que no sé, bueno, la mejor manera va a ser hacer la siguiente. Haceme obsidiana. Obviamente tarda un toque y consume los dos materiales. Hace clock y sacamos un bloque de obsidiana. Consulta. Sí. ¿Por qué estás haciendo obsidiana así? ¿Cómo lo harías? ¿El Ignis Extruder no tiene opción para hacer obsidiana? Es lo que estoy haciendo. Ah, perdón, creí que estabas haciendo otra cosa. No, no, No no, dije lo vas a nada. currar de una vez. Exacto. Y lo voy a No, poner acá. atrás, atrás. Es que no me alcanza el caño, sino vamos a ponerlo acá. Bueno, sí o sí vamos a tener que craftear más caño. ¿Dónde estás? Veo que le pegás con eso. Lo voy a poner acá y no me alcanza de todas maneras la cantidad de caño que tengo. ¿Esto se puede hacer así? Sí. Sí, que sí. Bueno, Qué buena onda. entonces ahora agarro y tenemos plomo y copper. Entonces, sí, me cansé de caminar para todos lados, estoy corriendo. Vamos a hacer Tenemos caña. comida, puedes correr. Yo Sí, estoy gracias. corriendo hace rato. Yo soy rata. Entonces, estos caños tienen la siguiente propiedad. Si yo les aplico los cambios de esta manera con la Grange y les aplico una redstone, se activan y se vacían. Mira, nos resarpamos. Pero si yo aplico de este lado, también me va a vaciar por ese lado. Y ahora esto tiene agua. ¿Ven? Ahí tenemos el coso lleno y esto se va llenando de lava. Y le vamos a decir que haga obsidiana. ¡Tadán! Obviamente, como mandamos toda la lava hacia acá, tenemos el tanque lleno de la. Bueno, Debería. no lo muestra porque tiene ese bug loco de actualización. A ver si hay algo que se pueda cocinar acá. No, hay algo que se pueda cocinar acá. Había un dust. Pulverized níquel. Está bien. Cuchiname el níquel, desacatada. Por un segundo creí que me hablabas a mí. No, bueno. Sos desacatada, pero tampoco tanto. El hopper mantiene lleno el crucible. El crucible con el lava de abajo se calienta. Vamos a apagar esta de este lado, porque lo que necesitamos en este momento es lava. Y se va llenando. Miren qué lindo cómo se va llenando. Bueno. Open. ¿Dónde estaba lo del void coso? Acá. Allá. Un vacuum hopper. Y Mira el que te vacuum saco hopper sin clavear. era una boludez, según recuerdo. Si tú un bug, un ham. Oh, necesitamos 5 de hierro. Yo ya piqué. Ah, porque yo no. Ah, mira, tengo 12. Qué pena que estoy ocupada, chicos. Qué rata que sos. Ah, igual tenemos. Tiene que haber bocha de iron acá. Ahí duele. Ojo, este es el más complicado. ¿Estás viendo? Oh, ¿Estás sí. viendo qué carajo crafteo? Sí, porque va a ser de los machine frame. Así que saca todo el iron que quieras. No, igual antes de eso vamos a. Antes de terminar esto vamos a hacer el. ¿Cómo es esto? El de. Vamos a hacer que saque el níquel. Ahí se actualizó, ¿ven? Tenemos el coso lleno. Voy a hacer algo re útil. Voy a traer una mesa de crafteo acá. No hace falta una mesa de crafteo acá. Sí, eso sí, no. ¿Para qué quieres craftear acá? Si todas las metales están afuera, adentro, digo, todo lo demás. Ahora voy a arreglar todo el inventario. No, esto no quería, quiero hierro. Bueno, vamos a hacer el vacuum hopper. Para eso necesitamos un hopper normal. Esto va
acá. Todo así. Acá. Per. Obsidiana. Esto es súper práctico porque nos va a permitir arreglar esto que a nuestra querísima arquitecta no le agrada. Que no me gusta. Nuestro. Mi maquinola de maquineado. No, no me gusta. En realidad a nadie le gusta. Es horrible. Podría haber usado el hopper que estaba acá directamente. Este agujero que está acá en el costado fue porque me estaba metiendo por ahí a acelerar el proceso de la cosa esta. Voy arreglar esto un toque. Okay. Qué momento feliz quedarse por ahí. Vamos a levantar la máquina esta. No, apareció otro Wisp. ¿Para qué como? Y lo voy a cagar a trompadas. Si encuentro mi comida. Violento. Sí, estoy cansado de estos Wisps. Aparte, este es naranja. Sí, cuanto No es verde. más, cálido de color, más violentos son, ¿eh? El rojo nos surtió a las dos. Bueno. Rompemos esto. No tengo más espacio en mi inventario. Voy a tirar la redstone esta que está acá. Está dándome vueltas en la capocha. Si no tienes miedo. Alguien, por si las dudas, ¿Eh? mantenete dentro de la casa. Porque Yo soy re No pro está tirando dentro con de la la flecha, casa. ¿viste? Hay grandes probabilidades de que te peinen con una flecha. Okay. No me vendría mal un corte de pelo nuevo, pero... Sí, dicen que estoy tirando flechas así, tipo, para todos lados. Bueno, sigo con problemas de inventario. Bueno, la idea es que esto va acá arriba. ¡Oh! Ahí está. pasó. Nada, el vacuum hopper me agarró todas las cosas que estaban tiradas en el piso. Y ¿Viste un me. vacuum hopper? Tenemos que usar allá abajo. Déjeme ir una goma. Y necesito otro chest. No, lo voy a sacar de acá. No, primero voy a sacar el vacuum hopper. Ay, se Indeciso. rompió. No, no, Ah, está no. ahí, está ahí. Ah, esto no lo quiero más. No, boludo, que no sé ni qué me pega. Ah, acá Lo está. tenés al lado. ¿Qué tiré? No, y mi pico. ¡Ah! ¿Viste? Dije. ¡Ah! ¡Me pegan! ¿Dónde está? Pero ese era azul, boludo. Cálido Melmac. Cálido Melmac, pelotudo. Es como el color internacional de tipo del peligro que es violeta. Inter. ¿Sí? No. Es una referencia a Doctor Who. Sí. No, le digo a la Jubia en color. Okay. Que no lo entendió. No, no caí. Y sigo sin caer. Estoy recordado últimamente con Doctor Who, como que... Me cansé de pegarle al bicho Raro. ese. ¡Ay, me duele, mamá! Bueno, voy a. ¿A quién le suena el teléfono? A mí no. Uy, me mata. Me mata. ¿Viste tus flechazos pegados por todos lados, ¡Wow! Me no? mata, de vuelta. Si sí, tenés algún problema con mis flechazos pegados por todos lados. Esto es como que no. No, si vos no. No, yo no tengo ningún problema. Yo quiero matar a ese bicho. ¿Dónde estás? Perro bastardo. Oh, que lo mata. ¡Uy! ¡Que me mata posta! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Tenemos un problema con uno de estos bichos. Creo que lo mejor va a ser volver cuando lo solucione. O quieren ver cómo capaz nos mata. Voy a sacar esta Ah, roca. te mata. Segunda cabeza a la pared, ¿eh? ¿Vos decís? Nunca se sabe. Para que no puedo tirar cosas en mi inventario porque. Para que me regenero, por lo menos. Porque no tengo ni vida.
Bueno. Yo voy a intentar cazarlo desde la puerta. Hay un montón de bichos del otro lado. Podría hacerme una armadura de bronce. Porque hay banda de bronce. Y hay barrocha de tin y copper. De momento no la estamos usando, no hay industrial craft. Ya estás, perro. ¡Ah! El de tin y copper a 10 metros, soy re grosso. Bueno, ¿en qué estamos? Tenemos un grupo serio en el que estábamos hablando del FW. ¡Muere! ¡Muere! Somos el FW Gaming Corp. You're right, serio. Oh yeah. Somos re serios. ¿Te había quedado plástico? Sí. ¿Tengo que robar? Tengo raw plastic. Sheets. No, no, no. ¿Qué necesitas? Esto, raw plastic. Raw plastic como ese. No me digas que necesitas el plastic sheet porque también tengo, eh. No, bueno, yo voy a poner esto. Sí, en realidad esto es plastic sheet. Sos un pelotudo, no las crafté, que yo las necesito en raw plastic. Y tengo las plastic sheets. Necesito. Ahí te pasé 4. Bueno, ahora pongo el tamiz. No sé si los agarró. Alguien. ¿Sí? Fíjate si no agarraste unas plastic sheets. A ver, fijo. No. Ahí está. Sí, estoy dejando otro cofre lleno de. Qué mal. Si ellos no los agarró y yo no los tengo. Yo no los agarré, por lo cual ustedes. Vos no revisaste bien tu inventario. No, no hay plastic sheets en tu inventario. Yo creo que esto no tiene un caño como yo pensaba. Bueno, ahora lo vemos. ¿Para qué vamos a buscar los plastic sheets? Ya me tiré para todos lados. Che, Lau, ¿posta no te llevaste unas plastic sheets? Posta que no. ¿Y entonces dónde están? No lo sé. ¿Cómo se llamaba el...? Había un comando. Imp. Si. Miss Albion. Ah. ¿Qué? No, había un... Antes había un comando con el que podía ver tu inventario. Bueno, agarré las ro... Aparecieron. Ok. Bueno, voy a dejar de filmar un rato mientras organizo más cosas. Esto está haciendo obsidiana, como verán. Voy a dejar que se haga un stack de obsidiana porque es práctico. Total, hay bocha de todo lo demás. Y muchas cosas más no nos hacen falta. Vuelvo en un rato. Sí.